Señoras y señores, Francisco López, el mejor piloto de Fórmula 1 del mundo, se prepara para correr el Gran Premio de Le Mans. Se da el banderazo inicial y arranca. Aquí tiene su cambio y su pilón, doña Balbina. ¡Ay! Mire, unos tamarinditos para que le quede más sabroso su ponche de Navidad. Muchas gracias, Amanda. Siempre tan amable. Ah, ya sabes. Ahí le traigo un tarrito, ¿eh? Hasta luego. ¡Frisco! Hola, doña Balbina. ¿Cómo estás? Bien. Adiós. Adiós. ¿Cómo te fue? Bien. Ya entregaste todas las invitaciones. ¿No te tardaste nada? ¿Y eso que crucé todo el pueblo, pa? ¡Hey! ¡Mira lo que llegó hoy! ¡Uy! Perfectos para mi receta original, R3. La voy a hacer para el día de mi ceremonia. R3, la famosa R3. Helado de mandarina con jalea de ¡Shh! Es mi receta secreta, ma. ¿Y cuántas invitaciones entregaste? 17. Espero que no falte nadie. Hijo, siempre hay alguien que no llega. No te vayas a decepcionar si falta alguien. Estoy seguro que todos van a venir. Es mi ceremonia de ingreso. Están buenas, ¿eh? ¿La ceremonia de ingreso es como la primera comunión? Más o menos. En la fe libertaria, en el espíritu del Dios universal, cuando cumplimos 12, nos hacen una ceremonia y alguien tiene que ser nuestro anfitrión, que es como un padrino. ¡Uf! Mi padrino sería el Mau. ¿Y quién va a ser tu anfitrión? Mi mamá, el anfitrión, te da un abrazo enfrente de todos, así como de bienvenido, y todos dicen algo bonito sobre ti. Yo te voy a decir que cocinas muy bien o que sabes mucho de Fórmula 1. Y después me van a dar mi anillo. Ya sé, como el que tiene tu papá, me lo has dicho mil veces. ¿Invitaste a todos los del salón? Sí. ¿Y también a Tere? Sí, ¿por qué? No, por nada. Vamos a jugar. ¿Llevan mucho? No, acabamos de empezar. Oye, gracias por la invitación. Chavos, les aviso que a nosotros nos tocaron los tamales para la posada. Así que no olviden traer la cuota para la próxima clase. Yo compro los ingredientes y un día antes de la posada, pues aquí los preparamos. ¿Estamos? ¿Y si no voy a venir a la posada, también tengo que traer la cuota? ¿Cómo que no vas a venir? Lo que pasa es que... lo que pasa es que... Si es la convivencia más bonita del año o no, chavos. Sí. Es que mi familia y yo no creemos en Jesús y no celebramos la Navidad. Otra vez los López con cosas de su religión. Ustedes siempre buscan pretextos para no participar. Pero si quiere puedo traer la cuota, no hay ningún problema. Ah, el dinero es lo de menos. ¿Por qué no pueden creer en cosas normales? Como toda la gente. Pa, pero no vayas a empezar a... Solo vamos a explicarle a don Humberto por qué no podemos ir a la posada. Y así ya no vas a tener problemas en tu clase de cocina. Mesa 4. Buenas tardes, don Humberto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Siéntense, ahorita les mando un mesero. Solo venimos de pasadita a hablar con ustedes sobre la posada. ¿Y de qué quieren hablar? Ya me dijo Frisco que no van a ir. Ustedes nunca quieren cooperar con las cosas que hacemos. No es eso, don Humberto. Lo que pasa es que tenemos creencias diferentes y le pedimos que las respete como nosotros respetamos las de los demás. ¿Por qué no fueron a la kermés el día que les tocó cuidar el puesto de globos? ¿Qué? ¿Tampoco creen en las kermeses o qué? No, la kermés fue en domingo. Ah, ¿y eso qué? Que nosotros no salimos los domingos de casa.
Si ustedes no saben cooperar con la comunidad, pues yo tampoco sé cooperar con que Frisco siga en mis clases de cocina. Y de una vez les pido que ya no vengan a comer aquí. ¿Mm? A mí no me gusta la gente de religiones raras. Juan Luis, mira mi nuevo coche. No tiene tan buen chasis como el tuyo, pero tiene un motor más potente. ¿Y ahora tú? ¿Qué traes? Mi mamá no me dejó ir a tu ceremonia. Dice que nosotros somos católicos y que no vamos a ritos de religiones extrañas. Híjole, ahora siento como si se me acabara de quemar el motor de mi coche. Perdón, Frisco. Yo sí me moría de ganas de ir. Pero dile a tu mamá que todos van a ir, que no puedes faltar. ¿Te digo algo y no te enojas? A Matías tampoco lo dejaron. ¡Eh, Matías! ¿Verdad que sí vas a ir a mi ceremonia? Es que justo ese día tengo que bañar a mi perro. Yo ya tengo una fiesta de alguien más, Frisco, pero espero que te la pases muy bien. Mentirosos. Esto es peor que si se me acabara de ponchar una llanta a media carretera. ¿Tú eres Frisco? Toma. Es una carta de Tere. Ábrela. Que tampoco va. ¿Y ahora? ¿A poco ya cerramos? No, hijo, pero hoy no ha habido clientes. Desde hace unos días han bajado mucho las ventas y se me hace extraño porque esta es buena temporada. La gente anda diciendo cosas feas de nosotros. ¿Qué cosas? Que hacemos ceremonias misteriosas a la medianoche, que estamos en una secta y que en nuestra religión los hombres se casan con muchas mujeres y cosas así. Ay, hijo, no hagas caso de lo que dice la gente. Ya ves que les gusta inventar chismes. Al rato se les olvide ya. No pasó nada. ¿Por qué mejor no cerramos ya? Podemos cenar temprano y después ver una película. ¿Qué vamos a cenar, ma? Pues pastel de zanahoria, agua de tamarindo y tejocotes. ¿Tejocotes otra vez? Lo siento, hijito. Se nos está quedando la fruta y no vamos a dejar que se eche a perder. Pero con toda la que hemos comido esta semana, nos va a empezar a salir cáscara. Ay, sí. ¿Cuál cáscara? ¿Qué pasó, don Humberto? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Esos muchachos salieron muy buenos para la cocina. ¿Ah, sí? Sí. Oiga, me enteré de lo que pasó con Frisco y le vengo a pedir que lo acepte de nuevo en su taller. ¿Y eso tú? ¿Por qué lo defiendes? ¿Que ya te convirtieron a su religión o qué? ¿Qué pasó, don Humberto? Es mi trabajo. Soy el coordinador de los talleres. Pues yo no tengo por qué aceptarlo de vuelta. Oiga, no lo puede correr por ser de otra religión. Es su mejor alumno. Él y su familia nunca cooperan con nosotros. Y ya no insistas, Beto. Porque si no, te vas a tener que conseguir otro maestro. Pues creo que voy a tener que hablar con el director de la Casa de Cultura. Los López nunca le han hecho nada malo a nadie y ya muchos quisieran ser tan generosos como ellos. Buena tarde. ¿Te gustaría estar en la posada, hijo? No, mamá, pero me gustaría que no se enojaran con nosotros porque no podemos ir. ¡Oiga, la clínica se está quemando! Ayúdame a sacar los extinguidores que están en la tienda y avísale a los vecinos que están en la posada. Sí, voy a llamar a los bomberos. ¡Corran! ¿Llamaste a los bomberos? Sí, deben llegar. Ay,
Si el tanque de oxígeno se explota, la clínica va a quedar inservible. Los bomberos no van a llegar a tiempo. ¡Espere! Voy con usted. Pero, Daniel. Daniel. Gracias. Yo que pensaba que no jalaban parejo. Don Humberto, esta es nuestra comunidad. Después de este susto, vamos a tener que preparar algo bien dulce para los nervios. ¿Cómo ves, Frisco? ¿Me echas una mano? Sí, ya está bien, Don Humberto. Ya estás. Mi amor, es hora de abrir los regalos. Ese es de mi parte. Gracias, Tere. Está increíble. Juan Luis, qué bueno que viniste. Convencí a mi mamá de que me dejara venir por lo menos a la comida. Yo sabía que había algo raro en tu ceremonia. Tienes razón, Alex. Esto está tan raro que quiero más. Yo también. Todo siempre así.